Este es un mensaje para los seres humanos vivos, muertos, defuncionados o zombies que nos estén viendo en este momento. Arroba MerceYellow y arroba ValentiSanJuan, hemos tomado una decisión drástica, crítica y muy importante. A partir de ahora, solo queremos ser ricos. Pues no estamos arreglados si queremos ser ricos. Ay, es que llevamos todo el día trabajando y estamos muy cansados de tanto trabajar. Y hemos dicho, hostia, esto tenemos que cambiarlo, no puede ser. La única cosa por la que hemos parado el trabajar del trabajo, del trabajar del, del farenar de los curros, ha sido para ir a buscar, mira, unas gafitas por aquí. Señala, mujer de Dios. Ah, no, que las tuyas son estas. Por aquí. Que las mías son estas, mirad qué modelo me ha agenciado, más fashion, cool. ¿Qué os parecen? Estoy... No, lo que estás es desenfocada, porque como yo tengo tanta cara, salgo enfocado yo. Bueno, solo hemos parado un momento por ir a CB y a Bollé, porque yo iba a buscar las gafas que voy a utilizar para la Madrid-Lisboa, que me he llevado 8 gafas, porque... Por si acaso. Unas de día, unas de noche, suerte que Lucas nos trata bien, y bueno, ahí lo tenemos. Entonces, muy importante, claro, me llevo gafas polarizadas y gafas en sin polarizar, quiere decir que de noche, para la noche también, que es una cosa que no había pensado. Mercé aprovecho hecho riqui-trick para el Ultra Trail. Y dicho esto, es que, mira, nuevo truco para entrenar mejor. O sea, nuevo truco para entrenar cuando no tienes ganas. Como ahora tengo que salir a grabar el puto vídeo del día. Si no, no entrenaba, que me lo ha confesado. Dice, hoy no puedo más. Digo, pero es que si no, no sé qué voy a hacer, tengo que grabar el vídeo. Es que mira, son las 7 de la tarde, aún estamos currando en arroba gordonsin. Hemos mandado lo de Planeta. Hemos mandado, bueno, no, no se puede decir no otro puede que decir hemos mandado todo, porque no todo, se sabe el cliente claro. aún. Pero hemos mandado todo esto, pero cuando Mercé se vaya, yo voy a empezar a entrenar y cuando acabe de entrenar tengo que acabar de corregir todas las erratas de hashtag lo que te hace grande, que mi editoria me las mandó. Aquí abajo dejo el link. Sigue número 1, tercer día consecutivo en Amazon. Ken Follett se está preguntando, ¿quién es este de Valentí San Juan? ¿Y sabes qué le digo yo? Que te follet. Bueno, entonces, el que te folle te está ahí preguntándoselo, pero ahora toca salir a entrenar. Y cuando llegue aquí tengo que hacer esas correcciones, elegir fotos, colgar la cuarta portada de hoy, facebook.com/valentiasanjuan, y entre todos los que compartáis, mañana decidiremos cuál gana. Dicho lo cual, ya hasta cuando me duermo estoy medio trabajando, ¿eh? Yo también, porque... mírame, los dedos no paran. Ay, mi gozo en un pozo, lo que quiere decir que a la mierda todo. Resulta que ya tenía todo preparado aquí para hacer el rodillo. ¿Qué quiere decir? Uy, me estáis viendo aquí las pezuñas y tengo los desporcidos. El entreno que te acababa hoy era bicicleta. Entonces, como estaba aquí bastante cansado, digo, en lugar de la bicicleta, te vas a hacer el rodillo. ¿Qué pasa? Que el rodillo tengo la bici desmontada, la cabra. ¿Por qué tengo la bici desmontada? Porque hay el Ironman de Mallorca y un buen amigo, que es Carlos, ayer vino a buscar las ruedas ahí con un poco de perfil, de head y tal, no sé qué, le dejé las ruedas. Total, que digo, bueno, no pasa nada. Él se ha llevado esas, yo monto estas dos y venga a entrenar. Problema. ¿Alguna de estas dos le veis el cassette para ir ahí? Pues no, señor. Resulta que el cassette solo lo tengo montado en esas y a la mierda. Con lo cual, lo que tenía preparado aquí, que era la tablet para ver el último... Otra vez las pezuñas. Para ver el último de Juego de Tronos. Mi opción ahora era, porque estoy así medio vago y medio cansado, mi opción era ver el último de Juego de Tronos, ahí dándole al rodillo, con lo cual estaba pensando, ¡que llegue la hora de entrenar, que llegue la hora de entrenar! Y la otra opción que tenía era coger el libro, porque como sabéis, esta noche lo dejo enviado y lo entrego, y mandaría al editor la copia final de lo que te hace grande con algunas correcciones. Con lo cual incluso me había esperado a última hora para decir, va, lo haces a última hora, no, hoy no entrenarás de madrugada, pero bueno, ya lo harás a lo tarde. Ahora de repente no puede ser y me ha dado un bajón que flipas, porque tengo que grabar el vídeo del día, tengo que montarlo, editarlo, subirlo, tengo que enviar las correcciones y además no puedo hacer, acabar de leer el libro aquí para ver las correcciones y ver el capítulo mientras hago 3 horitas de rodillo, con lo cual me toca salir a entrenar fuera. La madre que parió al diablo, ¿cómo coño monto esto aquí? Que no quiero salir en bici hoy. Además aquí ya no quedan muchas correcciones por hacer, pero bueno, poner una foto, alguna cosilla, unos ejemplos que quedan. Bueno, así que vamos a hacer una cosa. Es un poco excusa, es un poco trampa, pero mañana me toca día de descanso y hoy no, con lo cual haremos una cosa, avanzo a hoy el día de descanso y así eso mañana salgo y me dará tiempo de ir a buscar la rueda del rodillo para que esto no quede así sin el...
la rueda de hámster, y si no, mañana salgo a correr o con la BTT, que hoy se me ha hecho tarde. Bueno, y así aprovechamos un poquito y me descargo ya el track de la Powerade Madrid-Lisboa. Aquí están los cortes, etcétera, tal. Me descargo el track y me voy mirando sobre todo un poco las instrucciones de pues eso, del GPS, del cargador de energía y de todas las cosas electrónicas, eléctricas que tengo que llevar, pues en fin, toda la luz. Joder, con las ganas que tenía yo de hacer rodillo, me cago en la puta. Ah, bueno, y de paso ya busco alguna fotografía guapa tipo esta o alguna cosa así para meterle al Instagram, que ya llevo un día aquí sin subir nada y esto no puede ser. Bueno, a ver, esto es una putada y lo estoy diciendo sin ninguna ganas, pero esto como es el truco, es como el truco ese de poner un tuit y decir que salgo a entrenar ahora, y entonces así te obligas a salir a entrenar, porque si no lo que eres es un falso cuando no tienes ganas, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos es poner en el vídeo que voy a salir a entrenar, porque, sí, muy bien, me voy a cambiar el día, pero ya lo dejo para mañana y mal vamos. Y tengo un problema, que es que ahora estaba repasando el libro justo para mandar las correcciones y he leído un capítulo. ¿Qué dice? Bueno, que dice al final que menos mierdas de excusas, pero dice así. Creo que la respuesta es muy simple, porque es una carrera de ultradistancia, una carrera de fondo, una tortura deportiva que te pondrá a prueba en todos los sentidos, en el físico, en el psicológico, en el puramente deportivo, evidentemente, en el del umbral del dolor, en el de la paciencia y el aguante. Es verdad que mucha gente me dice ya, pero esto que hacéis lo hacéis porque queréis, porque disfrutáis, porque os gusta. Y sí, pero no. O sí, pero no solo, no solamente. Yo no disfruto corriendo por el desierto durante una semana y comiendo fideos que saben a pies y meando en un orinal. Esto es verdad, ¿eh? Yo no me divierto derritiéndome al sol o subiendo una montaña de arena y piedras, agarrándome a una cuerda para no despeñarme, mientras un helicóptero de la organización nos barniza de arena porque está sacando imágenes aéreas chulas y épicas. Esto es de la Maratón de Sables. Dicen... Yo sufro como un cabrón, y lucho, y me peleo con todos los elementos que he citado antes. El mental, el físico, el de la paciencia, con el dolor, con las ganas, con el preguntarte qué cojones hago yo aquí cuando podría estar en una piscina. Y creedme que las paso muy, pero que muy putas. Lo que pasa es que a fin de cuentas parece que sé sufrirlo bien. Aguantar, capear el temporal y seguir tirando. Un poquito más, unos metros más, una etapa más, una carrera más. Aunque parezca imposible de creer, todos somos capaces de sufrir hasta puntos inimaginables para conseguir algo que realmente va a hacernos felices. Probadlo y me daréis la razón. Y si no lo dais todo, es que no lo queríais tanto. Eso aprendí, que sabía sufrir, y no solo en carrera, sino en los miles de kilómetros que te comes durante el año, entrenando para llegar a esos desafíos y no morir en el intento. A cualquier hora, cualquier día de la semana, en cualquier terreno y climatología, y mientras mis amigos se están tomando cualquier copa. ¡Ay, la puta madre que parió el diablo! Entonces, escribes esto y lo lees y dices, coño, yo leyera que este tío, que alguien ha escrito esto, y diría, ¡coño, solo entrenar Braveheart! Más hoy, que es lo de Escocia. ¡Braveheart! ¡Ah! ¡Podrán robaros la vida, pero jamás os robarán la libertad! William Wallace. Pues venga, no tengo más cojones que no hacerme trampas a mí mismo. Y, joder, pues si mañana toca descanso, ya lo haré mañana. Eso sí, como ya no da tiempo de subir el vídeo luego, lo que hago es, primero, muy rápido, subo el vídeo y después, y después de subir el vídeo, pues nada, abro la luz de aquí. Espera, enciéndate, lucecita, luciérnaga, enciéndete aquí rápidamente. Y cojo esta, cojo la scalpel y me voy a entrenar, como un tonto. Bueno, dicho esto, se acabó hacerse trampas al solitario. Y a entrenar. Esto lo veréis en el vídeo de mañana, con lo cual, si el vídeo de mañana no empieza esta noche entrenando en bici, quiere decir que el San Juan nos ha timado. Espero que no sea...